Un presupuesto equilibrado de ingresos y gastos de funcionamiento que le permita al Departamento del Valle del Cauca mantener la categoría especial es uno de los retos del gobierno departamental en cabeza de la médica león Francisca Toro para la próxima vigencia. Una de las eh, principales acciones o gestiones que ha desarrollado la Secretaría de Hacienda como, como columna vertebral del programa de la gobernadora Lilian Francisca Tora, es poder dejar un indicador de ley seis 17 eh, por debajo del 45%. ¿Eso qué significa? Que lo máximo para mantener la categoría especial es que estén por debajo del 50. Nosotros le vamos a dejar cinco puntos de movilidad a los próximos gobiernos. La directora de Hacienda destacó que en materia de funcionamiento el tema pensional es una prioridad. Estamos trabajando en generar unos rendimientos financieros y unos recursos que hacia adelante le van a garantizar a los pensionados tener sus mensajes pensionales eh, con recursos nuevos para su financiamiento. El trabajo del equipo de la Dirección de Hacienda ha sido fundamental para el saneamiento del funcionamiento. Estamos depurando nuestro pasivo pensional, depurando nuestras historias laborales y con ello, ¿qué hemos logrado? Decirle al Gobierno Nacional: mire, nosotros estamos haciendo la tarea. Se busca garantizar la estabilidad financiera del departamento. Que le permita operar, pagar sus servicios públicos, la gasolina, los supervisores, garantizar las nóminas de los jubilados, garantizar las nóminas de todos los empleados del departamento que con un trabajo de corazón hemos sacado adelante. Para la vigencia 2019, el Departamento del Valle proyecta un presupuesto de 2 billones 053 mil millones de pesos, en el cual los gastos de funcionamiento representan 487 mil millones de pesos, el servicio de la deuda pública 52 mil millones y las inversiones 1,4 billones de pesos.